Well, good morning, good afternoon and buenos días, buenas tardes o buenas noches a todo el mundo. Me gustaría darles la bienvenida a este evento para mejorar la nutrición a través de la rendición de cuentas y los sistemas de datos. Me alegro mucho de ver que tenemos a 300 personas registradas hoy y a lo mejor incluso tendremos más gente uniéndose. Estas son excelentes noticias. Hoy seré vuestro moderador para hoy. Soy Sergio Cooper Teixeira. Yo trabajaba en el movimiento SUM, puede que algunos me conozcáis de aquí, y también era un facilitador en África del Oeste durante varios años. Me alegra mucho de que me hayan invitado a moderar el evento de hoy, porque los datos han sido algo central en todas las experiencias que he tenido y he visto cómo esto puede tener un impacto tan grande en materia de nutrición. Así que estoy deseando ver las presentaciones de hoy y el panel. Este seminario se ha organizado por el grupo de socios sobre datos en materia de nutrición. Y podéis ver sus logos en la anterior diapositiva. Hoy me gustaría agradecer a la comunidad de Data para el Crecimiento que ha apoyado este webinario hoy. Relevant to strengthening the nutrition data value chain at all levels. For the purpose of esto ha permitido que se fortalezcan las cadenas de valor de datos en materia de nutrición, así que muchas gracias por apoyar las logísticas de este evento. Así que antes de que empecemos, me gustaría hablar un poco de las logísticas de hoy, en primer lugar, en lo que se refiere a los idiomas. Por favor, seleccionen ahora la lengua de la interpretación que prefiráis. Tenemos traducción disponible en inglés, francés y español. Para poder activarla, por favor, seleccionen el botón de interpretación y seleccionen su idioma preferido. Puede también que prefieran silenciar el audio original. Antes de que empecemos, un par de consejos iniciales. Todo el mundo tiene de manera automática desactivados la cámara y el micrófono. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, utilicen la caja de preguntas y respuestas y para ello tienen que presionar el botón de preguntas y respuestas. Pueden hacer preguntas a los ponentes mientras el evento se desarrolla y luego tendremos 10 minutos para responder estas preguntas. Si tienen algún problema técnico, pueden utilizar las cajas de chat para todos los panelistas. Después del evento estará disponible la grabación en nuestra página web. Puede ser que tarden un par de semanas en subirse estas presentaciones y las grabaciones. En primer lugar, me gustaría darle la bienvenida a la doctora Kelly Stewart. Ella nos hablará un poco de por qué es tan importante que estemos hoy aquí para hablar de la cadena de datos en materia de nutrición y por qué es tan importante que hablemos de ello hoy. Kelly es actualmente la responsable de la División de Salud y Medio Ambiente en la USAID. Tiene una carrera de más de 30 años. Multisectoral nutrition, health system reform, maternal and child health, infectious disease, vector control, HIV, family planning. Ha trabajado en departamentos que incluyen nutrición multisectorial, reformas del sistema sanitario. Tiene una carrera en sociología de la Universidad de California y un máster de la Universidad Johns Hopkins. Bienvenida, Kelly. Le doy la palabra. Muchas gracias por esta bienvenida y me gustaría darle la bienvenida a todos nuestros participantes hoy. Bienvenidos a este evento complementario en el que se resalta la importancia de la consistencia y los sistemas de datos.
Estoy muy honrada de poder hablar como parte del grupo de socios sobre datos en materia de nutrición. Los países necesitan invertir en datos para poder movilizar recursos y monitorizar el progreso. Aunque se ha hecho algún progreso para mejorar los datos de nutrición, esto todavía es insuficiente y creo que todos estamos de acuerdo en que el trabajo todavía no está hecho. Esto es muy importante para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible en materia de nutrición. Esta cumbre nos permitirá mejorar la nutrición en el mundo y esto es muy importante para mejorar los sistemas de datos. La rendición de cuentas es el principal foco de este webinario, ya que es esencial para poder monitorizar el progreso en los resultados de nutrición. Como pueden ver aquí, algunos años, algunos países han hecho inversiones en nutrición y actividades de supervisión y evaluación. Solo una pequeña proporción de estos países ha sido dedicada a estas funciones. Collection, analysis, dissemination, and use of nutrition data in countries. On this slide, you can see that in the past 3 years, minimal funding is budgeted for nutrition data related activities, including nutrition information systems, and funding appears to be plateauing despite the growing need. In the same time frame, donor disbursement. Como pueden ver, en el mismo plazo, no conseguimos que la financiación de donantes fuese lo suficiente con respecto a los datos. Y dada la importancia de los datos, se ha realizado una llamada a la acción. Y esta llamada a la acción dice que todos los países y socios deben comprometerse para mejorar la recopilación de datos. En primer lugar, hay que asignar al menos un 5% de la financiación total en materia de nutrición para reforzar los sistemas de datos e información. En segundo lugar, hay que tener en cuenta todos los elementos de la cadena de valor del dato, desde las prioridades en materia de datos a la cultura de uso de datos. En tercer lugar, hay que facilitar los vínculos entre y el acceso a la nutrición y los sistemas alimentarios y sus datos en los distintos sectores, garantizando que haya un enfoque multisectorial. Y también hay que asegurarse de que exista un sistema interno robusto para registrar estos compromisos. Hoy aprenderemos acerca de muchos compromisos en este sentido y espero que los ejemplos que veamos puedan motivar a que existan más compromisos para mejorar los sistemas de supervisión. Es esencial tener datos sólidos para mejorar la nutrición de mujeres y niños, especialmente en los primeros 1000 días de crecimiento entre el embarazo y antes del segundo cumpleaños de un niño. Y es muy importante que los datos estén presentes en todos nuestros compromisos para conseguir una revolución de datos en materia de nutrición. Muchas gracias por su participación en una sesión tan importante. Muchas gracias, Kelly. Y muchas gracias por habernos recordado por qué es tan importante que todos los países y organizaciones se planteen realizar estos compromisos para datos en materia de nutrición. Esto es esencial en esta N4G, en esta cumbre. El evento de hoy tiene como objetivo mostrarles y recomendar posibles acciones para los distintos elementos de la cadena de valor del dato en materia de nutrición. Queremos inspirarles a que realicen compromisos. Veremos presentaciones que se centrarán en los distintos pasos de esta cadena de valor del dato. En primer lugar, hablaremos de la priorización y la planificación de datos. Habrá un ejemplo inspirador de la India. Luego nos hablarán de la creación y recopilación de datos. La restauración, y oiremos varios ejemplos de Bangladesh y Malawi. Luego hablaremos de la traducción y la difusión de estos datos y veremos ejemplos de Níger.
Y bueno, tendremos presentaciones en estas temáticas. También tendremos una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos en las que podremos hacer algunas de sus preguntas a los ponentes y luego podemos pasar a un panel con distintos ponentes. Y bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, nuestros primeros ponentes van a compartir la experiencia de la India en esta cadena de valor y se centrarán en la priorización y la planificación. Voy a presentar a nuestras ponentes. En primer lugar, la doctora Purnima Menon, que es investigadora en el Instituto de Investigación para las Políticas Alimentarias y trabaja en Nueva Delhi, lidera distintos programas y trabaja para mejorar el acceso a la nutrición en la India. Trabaja en una iniciativa que apoya el uso de la evidencia para la nutrición en la India. También lleva a cabo investigación para la implementación de intervenciones para la nutrición materna infantil y tiene un doctorado en nutrición internacional de la Universidad de Cornell y un máster de la Universidad de Delhi. Y nuestra segunda ponente es la doctora Divya Nair, que es directora senior de ID Insight en Nueva Delhi y se centra en la evidencia para maximizar el impacto social. Ha trabajado con distintas instituciones, con ONGs y lo ha hecho durante casi 15 años y identifica desafíos clave para llevar a cabo servicios analíticos. La doctora Nair se implica en el trabajo con los problemas relacionados con la salud y la nutrición para el empoderamiento de mujeres y niños y ha trabajado también en inclusión financiera, saneamiento y agricultura. Le cedo la palabra. Bien. Hola. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Voy a empezar y después ceder la palabra a Purnima. Y bien, vamos a intentar contarles cuál es el contexto. Vamos a hablarles del trabajo que hemos realizado en el Gobierno Nacional para apoyar la supervisión de la Misión Nacional para la Nutrición. En concreto, hablaremos del trabajo con NITI AYOG, que es el Laboratorio de Ideas Gubernamental oficial, y nos han pedido que analizásemos estas misiones creadas en 2018. Y nosotros hemos trabajado muy de cerca con ellos en distintos momentos, o sea que vamos a hablar de una parte de ese trabajo que están haciendo. Han hecho muchas cosas más, o sea que aquí solo verán algunos de los elementos clave de su trabajo. Ahora voy a ceder la palabra a Purnima. Purnima tiene la palabra. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Cuando se inició esta misión en el año 2018, la supervisión de las actividades de la misión y de los impactos de dicha misión tenía que ser realizada por NITI AYOG, que es ese laboratorio de ideas nacional del que les hablábamos. Y una gran parte del trabajo realizado para supervisar esta misión lo ha llevado a cabo ese laboratorio de ideas. Y una gran parte de ese trabajo se ha centrado en la importancia y la relevancia de los datos y el contexto de la misión. Y creemos que la India tiene una posición fuerte para liderar este uso de los datos en la cadena de valor. En aquel momento se esperaron distintos tipos de usos para los datos. Queríamos registrar el progreso, evaluar el impacto de la misión, utilizar los datos para refinamientos en distintos niveles. Queríamos centrarnos en distintos programas y cuando empezamos con esto en 2018, también existían mecanismos de revisión para todo esto a distintos niveles, pero
Las directrices para el uso de los datos eran limitadas en aquel momento. Siguiente, por favor. Y uno de los pasos clave en los esfuerzos para supervisar el lanzamiento de esta misión era tener un marco organizado y colaboramos con ITIO para poder trabajar en este sentido. Organizamos un marco partiendo de los marcos establecidos para la malnutrición, por ejemplo, los de UNICEF, entre otros, y también tuvimos en cuenta los principios en los que se basaba la misión. O sea que nos centramos en las intervenciones para registrar la cobertura y también los distintos determinantes e impactos. Entonces establecimos un marco de posibles indicadores basándonos en la teoría del cambio del programa y las intervenciones existentes en los programas nacionales. Estas serán también las plataformas que contribuyeron a la entrega de este programa. Y también estudiamos las fuentes de datos en el país. Quisimos ver lo que ya estaba disponible, qué datos había para poder crear nuestro marco. Y buscamos un enfoque que tuviese en cuenta todos los aspectos importantes para desarrollar nuestra estrategia. Siguiente, por favor. Y fue un trabajo muy largo el desarrollar este marco. Tuvimos que pensar en la teoría de cambio y en las intervenciones relacionadas con la misión. Pero desarrollar este marco nos permitió identificar brechas y también tener un enfoque organizado para trabajar con los datos. Vimos que había 55 intervenciones entre todas las intervenciones multisectoriales y solo 6 de ellas tenían datos disponibles en todas las fuentes de datos. Había muchas que no tenían datos de ninguna fuente, 9 en total. Y siguiente diapositiva, por favor. Uno de los usos clave de los datos en la misión de la India ha sido la de los informes de progreso. Y vemos que el desarrollo de estos informes es en sí mismo un gran trabajo. Vemos que se han publicado 3 informes. El primero en 2019 se centra en el progreso temprano. El segundo, a mediados de 2019, se centra no solo en la preparación, sino también en la innovación en los sistemas de implementación. Y el último, antes de la pandemia, se centró en la cobertura y en el uso de datos de cobertura para poder realizar proyecciones. O sea que ha sido un sistema de supervisión muy nacional que parte del marco de indicadores y otras fuentes de datos que teníamos. Cedo la palabra una vez más a mi compañera. Gracias. Siguiente, por favor. Ahora voy a compartir algunos ejemplos del trabajo que Nitya Yoga ha llevado a cabo. Empezamos con las encuestas que se llevaron a cabo. En este caso, vemos que ID Insight ha trabajado con Nitya Yoga y con el ministerio. Y uno de los pilares clave de esta misión de nutrición es la comunicación y el cambio conductual y social. En el país, hacía años que se hablaba de todo esto y en distintas plataformas se usaban distintas plataformas, 21 en total, desde los medios de comunicación masivos a otro tipo de medios. Y llevamos a cabo 3 rondas de encuestas en todo el país,
de modo que pudiesen representar a distintos grupos de población. Y nos centramos en mujeres y niños. Proporcionaron información acerca de conocimientos y prácticas relacionados con la nutrición. También trabajamos... La cabina de español se disculpa, tenemos problemas de audio. Trabajamos en algunos de los distritos más desfavorecidos en la India. Analizamos los datos para aproximadamente 34.000 hogares y proporcionamos información centrándonos en salud y nutrición. Era importante entender cuál era el cambio con el tiempo y poder supervisarlo y proporcionar feedback a las autoridades de los distritos. También trabajamos con datos administrativos, intentamos reforzar la calidad con comprobaciones de terceros. Y también hemos estudiado cómo estos datos administrativos podríamos usarlos para un mejor fin, porque a veces no se utilizan. También hemos trabajado en consolidación de capacidades con el gobierno, con IPA, y queremos estudiar cómo generar tablas o gráficas que puedan ser intuitivas, útiles, y cómo organizar los datos disponibles. Y por último, como ha dicho Purima, hay que crear estos marcos e informes y necesitamos que sea útil a distintos niveles. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a las reflexiones, pensamos que... Bueno, lo que ven en la pantalla. La transparencia y el liderazgo son muy importantes para el uso de los datos. Quizás hayan utilizado los datos de distintas formas, pero es muy importante tener en cuenta todo esto. Cuanto más utilicemos los datos, mayor será la calidad de esos datos. La cabina de español se disculpa, tenemos problemas con el audio de la oradora. Como ha mencionado Purnima, hay brechas a medida que vamos avanzando, pero se ha conseguido un gran progreso. Nos disculpamos una vez más, no conseguimos oír a la oradora. Voy a dejarlo aquí, mencionando que se ha hecho un progreso significativo. Gracias. Muchas gracias, Purnima y Divya. Muchas gracias por sus presentaciones y por haber compartido algunos de los casos de éxito y desafíos con estos indicadores. Podemos aprender mucho de ustedes y parece que han logrado muchas cosas. Muchas gracias. Entre las presentaciones vamos a compartir también con ustedes algunas actualizaciones o algo de información y aquí ven una de ellas. UNICEF y la OMS han lanzado 5 módulos, una serie de 5 módulos, y forma parte de los sistemas de implementación en materia de nutrición. O sea que queríamos hablarles de todo esto antes de pasar a nuestra próxima presentación. Pasamos entonces a lo siguiente. Ahora me gustaría presentar a nuestros ponentes desde Bangladesh y Malawi, que van a hablar de los siguientes pasos en la cadena de valor del dato. La creación, la restauración y los análisis de datos. O sea que serán distintas perspectivas para una misma, una iniciativa similar en Bangladesh y en Malawi. Creo que Malawi viene primero, o sea que voy a presentarles a don Isaac Dambula, que es el director adjunto de planificación del Ministerio de Salud y ha trabajado en el ámbito de la población, el desarrollo y la gestión en salud. Ahora mismo lidera la división de supervisión y evaluación del Ministerio de Sanidad
en el Departamento de Planificación y Desarrollo de Políticas, si es un trabajo que incluye gestión de datos para los servicios sanitarios. Nuestro segundo ponente de Bangladesh será el doctor Mustafiz, que es el director del Servicio de Nutrición Nacional y trabaja en el Instituto de Salud Pública y Nutrición del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. El doctor Mustafiz tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito de planificación para la nutrición, implementación, cabildeo, movilización social, gestión, formación, supervisión, evaluación a nivel nacional e internacional. Tiene un grado universitario del Colegio Médico Mamensing en Bangladesh y un máster de salud pública de la Universidad de Ciencia y Tecnología Atish Dipankar. O sea que les agradecemos que hablen de todo esto, de la cadena de valor del dato. Pero antes de nada, cedemos la palabra a don Isaac Dambula. Tiene la palabra, señor Dambula. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Voy a hablarles de la introducción y la integración de los datos de nutrición para nuestra plataforma de datos en Malawi, para poder desarrollar los distintos ámbitos de nuestro contexto. Siguiente, por favor. Gracias. Como contexto, les diré que hemos conseguido un gran progreso con respecto a la nutrición en Malawi. Por ejemplo, el déficit de vitamina A se ha reducido entre los niños menores de 59 meses. También se ha reducido el retraso en el crecimiento para los niños en edad de escuela primaria y también los desperdicios se han reducido. Pero por otra parte, no hemos logrado reducir el sobrepeso, que ha aumentado. Y es muy importante incluir los programas de nutrición en la plataforma DHIS2. Es muy importante hacerlo, recopilar estos datos en materia de nutrición y subirlos a esta plataforma. Siguiente, por favor. Thank you. Gracias. Como he dicho, a la izquierda pueden ver una lista de programas que forman parte de esta plataforma de datos. Son programas relacionados con la nutrición. Y también vengo una lista de políticas que nos guían en la gestión de los datos para la nutrición. Y esto se hace a distintos niveles. Tenemos el nivel más bajo en las instalaciones, tenemos distintos programas en ese nivel, tenemos el nivel del distrito en una zona determinada y luego a nivel nacional. Ahí tenemos todos los programas relacionados con la nutrición y los datos de nutrición en las plataformas nacionales. Siguiente, por favor. Gracias. También me gustaría mencionarles las lecciones aprendidas. Hemos observado que la claridad con respecto a los roles y responsabilidades es muy importante y añade valor a nuestros esfuerzos. Y integrar distintos programas para la plataforma también nos ha ayudado mucho. Crear demanda de datos es una buena práctica también y es algo que hemos observado. También necesitamos una infraestructura sólida con respecto a la gestión de datos para la nutrición y con respecto al uso de los datos hemos logrado tener unas políticas anuales con distintos programas y socios y paneles que se pueden utilizar para guiar nuestra implementación. Actually, that was my last slide. Bueno, thank you so much. Esta era mi última diapositiva. Muchas gracias.
Thank you, Mr. Dambula. If I can hand Muchas gracias, señor Dambulas. Ahora sí le puedo dar la palabra ahora al doctor Mustafis. Oh. So, next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Good morning or buenos días o buenas tardes o buenas noches. Depende de en qué parte del mundo estén. Me gustaría decir que es un placer poder presentar los resultados de datos de nutrición en Bangladesh como parte del sistema de nutrición integrado y los servicios de nutrición. Antes de 2011, el sistema de nutrición se hacía simplemente de manera ad hoc. Pero el gobierno lanzó un paquete de nutrición con el nombre de Servicios Nacionales de Nutrición que estarían disponibles a través del Ministerio de Salud en todos los distritos, todos los hospitales y a todos los niveles como parte del gobierno. La implementación inicial identificó dos problemas. En el primer lugar, una gestión inadecuada de los recursos y de los datos en materia de nutrición. En materia de los indicadores de nutrición clave, cabe mencionar que antes no existían. Entonces, nuestro objetivo era poder conseguir estos indicadores en materia de nutrición para poder monitorizar los datos en materia de nutrición. Como podéis ver, los resultados en color naranja, tenemos los indicadores de nutrición maternal, consejo maternal, distribución y gestión. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez que se ponen de acuerdo en cuanto a los indicadores, este sistema de herramientas tiene que ser implementados y puestos en práctica. Luego se informan de manera mensual en línea a todas, desde las clínicas hospitalarias hasta las hospitales comunitarios. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora me gustaría compartir cómo se utilizan los datos para la toma de decisiones. Es esta plataforma de visualización de datos multifunción. Esto nos proporciona los datos a diferentes niveles, tanto de indicadores de entrada, de salida y qué impacto tienen. Y eso se actualiza de manera mensual. Ahora, con esta aplicación se ha conseguido una financiación de 500 mil millones de dólares y se ha implementado en los diferentes distritos y divisiones. Tenemos 8 divisiones en el país. Y esto también se liga a los servicios. Y eso está trabajando de manera muy buena, ya que los indicadores se pueden subir al sistema digital. Además de esto, la supervisión individual también se puede informar y se hace a través de los trabajadores sociales y de los centros sanitarios de manera mensual.
also interpret external real-time monitoring. Y también se hace de manera tanto interna como externa de los servicios de nutrición a través de los teléfonos. Y también se quieren conseguir que los datos de los centros sanitarios se puedan introducir en esta plataforma a tiempo real para poder tomar acción e identificar los problemas. Con toda esta nueva innovación, los datos en materia de nutrición también necesitan ser realistas con el contexto que tiene cada región. Y se puede ver cómo algunos servicios se han incrementado, por ejemplo, en lo que se refiere al consejo con respecto a los ALNP, se ha incrementado del 20% al 93%. Si conocemos los datos, podemos apoyar a estas comunidades. Todos estos datos y estos sistemas se pueden mejorar de manera masiva a través de estos compromisos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí pueden encontrar algunos enlaces que pueden ayudarles a saber más detalles sobre estas plataformas de introducción de datos. Muchas gracias a los dos. Gracias, Dambula, por compartir algunas de las diferencias y de las similaridades de cómo los países han integrado los datos en materia de nutrición en sus sistemas sanitarios. Y creo que es muy poderoso ver la visualización de estos datos y ver cómo ayuda a tomar decisiones. Y creo que esto es fantástico. Así que como hemos hecho antes de que vayamos a las siguientes presentaciones, me gustaría que miraran un momento esta diapositiva, esta vez del compromiso y de la innovación en la recolecta de datos de Perú. And next slide. Siguiente diapositiva. Y un segundo compromiso de integrar la nutrición en los DHIS por parte de UNICEF y socios. Great. So let's move to our third and final set of country presentations. Bien, pues vayamos a las terceras y últimas presentaciones por parte de los países. Ahora tenemos la intervención de Nigeria sobre los últimos dos pasos de la cadena de valor de datos, la traducción de los datos y diseminación de la toma de decisiones. Tenemos a dos ponentes hoy. Es un placer introducir a los dos oradores que hablarán un poco de Nigeria. En primer lugar, la doctora Denisa Elena Ionet, embajadora de Francia en Nigeria, de la Unión Europea. Correcto, gracias. De la Unión Europea en Nigeria. Ionet estudió medicina, se especializó en ginecología en Rumanía, donde ha trabajado con investigadores en el Instituto de Bucarest. De 2006 a 2011 ha trabajado en el Secretariado Internacional de la Organización del Tratado del Norte Atlántico, o OTAN, en Bruselas. Se ocupa de la coordinación civil y militar, así como apoyo médico. En octubre de 2011 forma parte de la unidad de crisis y gestión de la fragilidad. Es la responsable de esta unidad. Y ahora mismo es, como ya hemos dicho, embajadora de la Unión Europea en Nigeria. En segundo lugar, me gustaría presentarles al señor Sadu Bakoy. Ahora mismo es secretario general del Ministerio de Planeamiento de Nigeria. De Níger, perdón.
es presidente del Comité Nacional de la plataforma de las plataformas PIN, de la Plataforma Nacional de Información en Materia de Nutrición. Bakoy, el señor Bakoy ha ocupado este puesto durante 30 años y ahora mismo también es también tiene un máster en gestión, evaluación de la Universidad de Anvers en Bélgica. De la Universidad de Bélgica. Muchas gracias al doctor, a los dos por compartir sus experiencias sobre Níger. Ahora le paso la palabra al doctor Jonet. Muchas gracias. La palabra es suya. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por para poder simplemente me gustaría empezar con una pequeña introducción antes de empezar con la presentación. Entonces, ¿qué hace la Unión Europea y por qué insiste tanto en este proyecto? Esto, la Unión Europea forma el 4 al 6% de esta inversión y se dedica a recolectar datos de información y nutrición. Y ahora estamos trabajando con varios donantes y trabajando de manera muy cercana a esto. Estamos trabajando en el área de nutrición, en lo que se refiere a los problemas estructurales, cómo encontrar soluciones a largo plazo, pero también lidiar con la crisis inmediata. Así que trabajamos a todos los niveles y ayudamos a gobiernos nacionales y ONGs y sociedades civiles para que vaya en todos los espectros y estructuras para poder ayudarlos en esta materia. Esto es un aspecto muy positivo de esta plataforma. Es que nos permite tener un enfoque multisectorial en materia de nutrición, ya que nos asegura que hay una visión multisectorial del análisis. Además de esto, ayuda a que haya más capacidad en el sector de la nutrición y, en tercer lugar, este enfoque, la cuestión de tomar decisiones y grupos de presión para poder incrementar la situación en materia de nutrición. Para poder conseguir esto, nuestros socios nacionales, como ya hemos dicho, han puesto un marco específico. Y para poder hacer esto, necesitamos una buena estrategia de liderazgo. También necesitamos tener una ejecución excelente a nivel nacional. Aprenderán mucho más de esto en la presentación, pero hay dos elementos claves. Y esto también es parte de un apoyo más amplio del uso de la estadística como una herramienta para hacer grupos de presión, para la educación y para ayudar en el trabajo, en el grupo de trabajo de los gobiernos y de tomar conciencia de este tema. También formamos parte de un enfoque en el que apoyamos las operaciones, los sistemas de operación nacional y también trabajamos en materia de nutrición. Y creemos también, todo esto es parte de un enfoque más grande en el que también trabajamos con niños. Como donantes, también nos gustaría mencionar que nosotros, como la UE, hemos apoyado este enfoque con todas las modalidades de salud que tenemos.
y es lo más cercano posible a las necesidades de nuestros socios en materia de apoyo y financiación. Nos gustaría poner también planes en marcha y reformas, también no solo desde el punto de vista financiero, sino otros tipos de apoyo. Hemos puesto en marcha un sistema que, en la medida de lo posible, puede apoyar a los socios con sus objetivos. Y para hacer esto, también usamos herramientas muy flexibles para la intervención y también contratos que nos permiten adaptarnos a las necesidades a medida que van surgiendo. Y la última cosa que me gustaría decir, que es la más importante, me gustaría otra vez resaltar cómo de importante es esta iniciativa, como mencionará nuestra compañera de Níger. Nos gustaría continuar con este apoyo de 2022 a 2024 para que este proceso siga adelante y poder llegar a un enfoque a largo plazo. Y esto será parte de nuevas donaciones y nuevos inversiones que se harán hasta 2024 y esperemos ser capaces de ayudarles más en los siguientes programas que se pondrán en práctica. No simplemente Nigeria lo hará, sino que habrá también otros países que recibirán nuestro apoyo para poder continuar con las políticas nacionales de seguridad en materia de nutrición. Y estamos seguros de que con nuestros socios marcaremos la diferencia para la salud y el bienestar de los niños y de la población de nuestros países vecinos y socios. Gracias. Muchas gracias. Es con un real placer que yo voy a entretener sobre la plataforma. Me gustaría hablar hoy de la plataforma nacional. Siguiente. Es muy importante destacar el gobierno de Níger, que está en una lucha contra la malnutrición, y poder reconocer la importancia Níger está desde 2018, está trabajando a nivel nacional para luchar con la malnutrición. En 2017 pusieron en práctica una política nacional para la seguridad en materia de nutrición y un plan de acción, pero no hay la información suficiente y en la mayor parte de los sectores que están contribuyendo a la salud en materia de nutrición en el país. Esto es por lo que el país, con sus socios, está recolectando datos de manera regular para conseguir toda la información posible para poder ayudar a elaborar políticas y las toma de decisiones adecuadas. Y esto nos ayuda a entender el impacto de las políticas que se ponen en marcha. Estas plataformas, las PIN, es un sistema que pretende compartir y analizar los datos y reforzar las capacidades nacionales de nivel organizativo. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. También trabajan con otro tipo de herramientas. El primer elemento es que es importante poner en marcha un sistema central con un portal con diferentes herramientas para
poder recolectar datos y poder diseminarlos. Necesitamos una herramienta en la que podamos conseguir todos estos datos y seguir todos los indicadores en los diferentes sectores. Tenemos 340 indicadores que vienen de los diferentes ministerios que están contribuyendo a esta plataforma. Estamos desarrollando diferentes métodos adaptados dependiendo del contexto nacional. Y también pusimos en práctica un sistema centralizado que está ligado a este plan de acción multisectorial. Y el centro de esto, por supuesto, es la nutrición. El objetivo es tener toda la información posible que sea de libre acceso y gratis para todo el mundo. Siguiente. Pour être utile, les données doivent répondre à des besoins d'information et à la demande des utilisateurs et des décideurs. Para que estos datos sean útiles, tienen que adaptarse a las necesidades de los usuarios. Así que estudiamos esto en Níger y creamos un marco para un análisis bianual que se decide con los diferentes líderes. Incluimos diferentes líderes para poder desarrollar diferentes planes. Trabajamos mano a mano con los creadores de políticas y los diferentes cuerpos que trabajan con nuestros socios en nutrición. Esto ha sido validado por el comité técnico a cargo del plan de acción y también se han creado diferentes talleres de interpretación. El análisis está siendo utilizado para ayudar a los que toman las decisiones, para influenciarlos y hacerles saber qué necesidades hay y cómo pueden adjudicar los recursos. La producción de información ha una implicación certaine sobre la prise de decisión. La cartografía de las intervenciones y intervenientes y los análisis de la CNIL han permitido de formular decisiones. El análisis de los resultados va a favor de la situación nutricional en Níger. Esto nos permite trabajar en la nutrición en este país y hacer conciencia para que los que toman las decisiones sepan lo que tienen que hacer para poder implementar buenas medidas de nutrición en el país. Permitir que los estados pongan en práctica una buena estrategia para una buena estrategia en materia de nutrición para la población. También necesitamos políticas en materia de seguridad sanitaria y de nutrición. Queremos que los líderes sean conscientes de la importancia de equilibrar las diferentes iniciativas para prevenir la malnutrición y tener un enfoque multisectorial de acuerdo con esto. También queremos definir 7 prioridades que fueron importantes para que ellos puedan preparar un resumen con los diferentes argumentos para esto. La plataforma muestra resultados y muestra todos los resultados positivos que podría traer. Con datos, con decisiones basadas en datos reales,
nos gustaría seguir con los esfuerzos y reforzar la capacidad de los datos. Ya se han tomado algunas medidas que han sido apoyadas por los diferentes socios. Níger quiere diseminar estos datos y reforzar esta capacidad para recolectar datos y hacer conciencia. Níger también espera ser capaz de poder utilizar esta experiencia para que esta toma de conciencia lleve a nivel global. Aquí está la experiencia de Níger que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, señor Bakoy. Y también gracias a la doctora Ionet por darnos su visión de Níger. Y ahora en la siguiente diapositiva me gustaría compartir un poco de información. Aquí tenemos un ejemplo no de compromiso real, sino posible, para que puedan pensar un poco de qué clase de compromisos se puede formular en cuanto a los datos. Si podemos pasar ahora, tenemos unos pocos minutos para que puedan hacer sus preguntas a los oradores. Y hemos hecho un poco hemos priorizado las preguntas basadas en cuánto tiempo tenemos y si hay alguna pregunta que sea más específica sobre el tema de hoy. Así que hemos elegido algunas preguntas, pero muchas gracias a todos por hacer sus preguntas. Y si tienen alguna pregunta que no es tan específica, podemos intentar responderla en el chat. Hay gente preguntando si los servicios proporcionan información sobre quiénes son los usuarios de datos en materia de nutrición y cómo la utilizan. Si lo hacen, ¿qué han aprendido de estos usuarios de datos? Bueno, ya hemos intentado responder eso en el chat. Nosotros creemos que los usuarios cogen los datos de diferentes fuentes y creemos que los retos del uso de los datos es muy necesario, pero que se pueden encontrar en varios sitios. Y pueden encontrarse a diferentes niveles y lo que nos gustaría ver idealmente es ver unas guías de datos unificadas para poder ser capaz de monitorizar esto. Esto es lo único que puedo decir en este momento. No, simplemente me gustaría añadir que uno de los retos es también el formato en el que se presentan los datos. Así que simplificar esto o elegir algunos indicadores clave o saber qué acciones se tienen que tomar basados en los datos, creo que esto nos ayudaría a integrar los datos y poder convertir estos datos en acciones y estamos trabajando en ello. Muchas gracias. Otro comentario que vimos en el chat también mencionaba algo similar. Diferentes maneras de poder incrementar el uso de los datos y cómo hacer que más gente utilice más datos. Pero es el uso de los indicadores también tiene que ser revisado y sí que sabiendo todo lo que habéis trabajado con usuarios que han utilizado estos datos y cómo se ha presentado y si esto ha ayudado. Creo que es importante asegurarnos que los usuarios de estos datos tengan control
en saber cómo utilizar los indicadores y también saber si estas pruebas vienen de manera regular y de dónde vienen. Y también ser capaces de saber pues, qué datos se hacen públicos. Y eso también es importante para los que toman decisiones, ya que a veces quieren tener estos datos de manera inmediata. Muchas gracias a las dos. Ahora me gustaría pasarle una pregunta al señor Dambula. Dambula, aquí hay una pregunta sobre cómo se analizan los datos con las recomendaciones. ¿Cómo se le pasa esto a las instalaciones? ¿Es una de manera mensual? Señor Dambula, disculpen. Estoy en el canal de francés y no lo he oído bien. Lo preguntaré una vez más, señor Dambula. ¿Se nos puede hablar acerca del proceso con el cual los datos, los análisis, el feedback se devuelven a los distritos y con qué regularidad se realiza este proceso? ¿Cómo se habla de estos datos, de los análisis con los distritos y con qué frecuencia se hace? Muchas gracias. En el nivel más bajo, las instalaciones reciben el feedback de los distritos porque lo que hacemos es obtener el feedback de los distritos y algunos distritos también pueden proporcionar feedback a otros distritos. Entonces pueden compartirlo entre ellos y también con las instalaciones. Y luego, por último, tenemos una revisión a nivel nacional y todos los distritos obtienen el feedback de otros distritos y del nivel nacional. Y las instalaciones obtienen el feedback a nivel mensual, los distritos de manera trimestral y a nivel nacional una vez al año. Gracias. Muchas gracias, señor Dambula. Ha sido una respuesta muy clara y muy concreta. Creo que tenemos tiempo para una tercera pregunta antes de pasar al debate del panel. Es una pregunta para el doctor Mustafis. Doctor Mustafis, esta es una pregunta muy práctica que hace alguien acerca de la integración de los datos en materia de nutrición a nivel del distrito. Y alguien quiere felicitarlos por sus esfuerzos, pero hace una pregunta muy práctica. ¿Cómo gestionan los problemas de redes, de teléfono, de internet en las zonas más remotas? ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen algún modo alternativo de trabajar? Doctor Mustafis tiene la palabra. De acuerdo. Bueno, inicialmente hay que tener en cuenta el suministro eléctrico. Y hay algunas zonas en Bangladesh que sí son remotas y en ese caso se puede subir la información online y offline. Se puede hacer sin conexión a internet. Es posible subir la información cuando uno no está en línea y después está disponible cuando esa persona se conecta a internet. Esto no es una novedad, ya lo tenemos desde hace 1 o 2 años. Pero bueno, ahora sí tenemos un buen suministro eléctrico en casi todo el país. Disculpe, no le oigo. Sí, muchas gracias. Lo que decía es que hace 1 o 2 años la cobertura de internet era un problema. Había más problemas y por tanto se podía trabajar offline y después la información se subía a internet cuando hubiese conexión. Sí, exacto. Eso es lo que se hacía antes, pero ahora el suministro es mejor, la cobertura es mejor. Vale, muchas gracias por esa aclaración y por una respuesta tan detallada. Ahora me gustaría dar las gracias a todos nuestros presentadores que vienen de distintos países, también de la Unión Europea. Gracias por sus presentaciones y por habernos hablado de los distintos pasos en esta cadena de valor del dato.
Ahora vamos a pasar a nuestro panel y veremos la presentación de este debate. Tendremos un panel en el que haremos una serie de preguntas a los panelistas. No vamos a poder recibir muchas preguntas del público, me temo, porque no tenemos tiempo, pero sí haremos una serie de preguntas a los panelistas y me alegra decirles que muchas de estas preguntas están relacionadas con los compromisos que anuncian o realizan los panelistas, o sea que son buenas noticias. Bien, en primer lugar me gustaría presentar a nuestros panelistas. Tendremos a panelistas de la República de Uganda, Yemen y Estados Unidos. De Uganda voy a presentar a todos los panelistas y luego pasaremos al debate. Tenemos a dos panelistas de Uganda. En primer lugar, Samalina Mukose, que es comisaria asistente y directora de la División de Nutrición del Ministerio de Salud de Uganda. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en el Ministerio de Sanidad de Uganda, coordina y lidera intervenciones en el sector y esto incluye formulación de políticas, planificación, implementación, consolidación de capacidades, movilización de recursos, promoción, supervisión, investigación y distintas actividades. Tiene estudios en agricultura, también en seguridad alimentaria y nutrición y tiene un grado avanzado en administración empresarial y está completando estudios de posgrado en nutrición en la salud pública. En Uganda también tendremos a Paul Mbaka, que es también comisario asistente del Ministerio de Sanidad de Uganda, pero es director de información en materia de salud. Y en su cargo, él se encarga de coordinar el conocimiento del sector sanitario y se encarga de la formulación de políticas. Esto es muy apropiado para el tema de hoy. Tiene más de 15 años de experiencia con estos sistemas de supervisión y trabajó antes en el Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico de Uganda y también forma parte de la OMS y el PMA. Ahora me gustaría dar la bienvenida a doña Karima Ahmed Al-Hada, que trabaja en el Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional y es especialista de planificación y enlace de la Secretaría SAN en Yemen. Y lidera un proceso multisectorial y trabaja en la red SAN. También trabaja para mejorar el sistema de información para nutrición en Yemen y ha trabajado para reforzar las plataformas nacionales con distintas partes. Hace poco la nombraron como miembro del Comité Ejecutivo de SAN. Y por último, desde los Estados Unidos tenemos a Erin Milner, la doctora Milner. Trabaja en USAID, se centra en la asesoría y supervisión en materia de nutrición y gestiona programas multisectoriales. Tiene 14 años de experiencia en el diseño de este tipo de proyectos en África subsahariana. Antes dirigió distintos programas y generó recursos para la programación agrícola, lideró investigación en Kenia con respecto a los ecosistemas y la nutrición, la seguridad alimentaria, el saneamiento y el desarrollo infantil y trabajó también en Ghana y tiene estudios en ciencias medioambientales y en nutrición y salud pública de la Universidad de California, Berkeley. Me gustaría darles la bienvenida a todos a este panel. No sé si podemos verles en vídeo. Bien, muchas gracias por haberse unido al panel de hoy. Antes me gustaría pedir a la delegación de Yemen que diga unas palabras y luego a Estados Unidos y por último a Uganda. Ese es el orden que vamos a seguir hoy. Y sé que la señora Halada no puede encender la cámara, pero está aquí con nosotros y nos está escuchando. Bien, haré una primera pregunta, que es la primera pregunta que vamos a hacer a todos. Bien. A doña Al-Hada, ¿me podría decir en unos minutos cuál es el compromiso en materia de datos de 2021
que ha realizado Yemen para trabajar en los próximos 4 años, que debe ser logrado antes de 2025? ¿Y podría hablarnos de por qué Yemen eligió este compromiso concreto? Le cedo la palabra, señor Al-Hada. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Gracias por haberme invitado a la sesión de hoy. Nosotros reconocemos la importancia de que existan datos oportunos y de calidad, datos desglosados para poder ayudar a la toma de decisiones nacionales con respecto a los recursos para la nutrición. Por eso tenemos que reforzar el sistema de información en materia de nutrición y mejorar el uso y la calidad de los datos en materia de nutrición para el desarrollo de políticas, diseño de programas. Y nuestro compromiso es que el gobierno de Yemen pueda reforzar el sistema de información para la nutrición nacional, incluyendo encuestas, vigilancia, distintas oportunidades para reforzar el uso de los datos y de la evaluación de dichos datos y reforzar la capacidad en materia de recursos humanos. Yemen también se compromete a armonizar los datos en materia de nutrición y los sistemas de información en distintos sectores para reflejar los estándares e indicadores clave que están alineados con esta estrategia y desarrollar un marco de supervisión nacional. Este es el compromiso y fue elegido para conseguir armonizar los esfuerzos en nuestro país. Yemen tuvo una revisión del sistema de supervisión, fue un proceso consultivo en el país y se implicó al Ministerio de Sanidad, agencias de la ONU, ONGs, socios, comunidades de donantes y fue una experiencia muy exitosa teniendo en cuenta la división política que hay en nuestro país. Este éxito mostró que es esencial apoyar los sistemas y las iniciativas nacionales y locales en contextos frágiles. O sea que es un prerequisito para la transición humanitaria y a corto plazo. La revisión dio como resultado un plan de trabajo a 3 años que supuso una hoja de ruta para reforzar nuestro sistema. La brecha de nuestro plan de trabajo incluye el desarrollo de un marco de rendición de cuentas, la estandarización de los indicadores en materia de nutrición, alinear estos indicadores en otros sectores y optimizar la recopilación de datos para los programas y la vigilancia en materia de nutrición en las comunidades y a nivel de instalaciones. También queremos descartar otro tipo de problemas y es importante promover el DHIS2 y apoyar este sistema en Yemen. Yemen está entre los primeros países para el Plan Mundial de los desperdicios, contra los desperdicios y se ha publicado un plan multisectorial que contiene acciones estratégicas para hacer frente a los desperdicios en Yemen. Y también tenemos una estrategia nacional y un marco que estará relacionado con dicha estrategia. Estas iniciativas son pasos clave en este compromiso. Por tanto, el compromiso del N4G parte de un sistema, una revisión de nuestro sistema exhaustiva y se basa en este plan de trabajo a 3 años. Está apoyado por el gobierno y las 600 partes. Por otra parte, el sistema de información multisectorial
Es uno en el que ha trabajado durante mucho tiempo Yemen para mejorar el acceso y la disponibilidad de los datos para la nutrición y multisectoriales. Gracias. Gracias, señora Al-Hadda, y enhorabuena a Yemen por haber realizado este compromiso y por haber pensado tanto en cómo realizarlo. Parece que ya hace más de dos años que se está concibiendo este compromiso. Bien, vamos a pasar directamente a nuestra compañera de los Estados Unidos, doña Erin Milner. Tiene la palabra doña Erin Milner. ¿Podría responder a esta pregunta, que es muy similar? ¿Podría compartir con nosotros el compromiso en materia de datos que ha realizado en el N4G en 2021? Y díganos por qué ha elegido este compromiso y qué tipo de cosas están haciendo para que se pueda llevar a cabo. ¿Podría hacerlo en 3-4 minutos? Sí, por supuesto, gracias. Nuestro compromiso va más allá del compromiso de 2017 que hicimos con la Fundación Bill y Melinda Gates. Seguimos trabajando con la Fundación porque son un gran donante que da prioridad a los datos en materia de nutrición. El compromiso de 2017 consistía en trabajar en asociación con la Fundación para reforzar las métricas, para dar fuerza a los donantes. Y este nuevo compromiso de 2021 parte de este y conseguimos a nuevos socios, en concreto UNICEF y la OMS, que proporcionan directrices a nivel global con respecto al tipo de datos que debemos recopilar, cómo utilizarlos. Y estos nuevos compromisos tienen como objetivo reforzar de manera estratégica la cantidad y calidad de los datos en materia de nutrición. USAID quiere anunciar de manera formal los datos, los detalles de este compromiso en la próxima cumbre. ¿Por qué hemos elegido este compromiso? Bueno, porque como donante reconocemos la necesidad de reforzar los datos en materia de nutrición, especialmente con respecto a la disponibilidad y el uso, para garantizar que las políticas y programas sean sólidos. Y es muy importante implementarlos para mejorar los resultados en materia de nutrición. Y como he mencionado, trabajamos con la Fundación Gates, con UNICEF y con la OMS para mejorar la calidad y la cantidad de datos en materia de nutrición. Los datos son muy importantes en todos los sectores, incluimos la salud, la alimentación, la resiliencia, y queremos asegurarnos de que nuestros esfuerzos globales puedan informar a nuestros socios y podamos seguir haciendo frente a la compleja multisectorialidad de la nutrición. Y esta estrategia destaca el compromiso con los programas específicos para la nutrición y sensibles a la nutrición. Y con respecto a cómo llevar a cabo estos compromisos, bueno, USAID va a asegurarse de que estos compromisos se lleven a cabo trabajando de manera estratégica con otras partes, proporcionando evidencia, expandiendo nuestro trabajo con respecto a los datos en materia de nutrición, con encuestas y con los sistemas de información. Y estamos motivados para consolidar las capacidades para mejorar la calidad y la calidad de los datos en materia de nutrición que se recopilan y que se utilizan en países para poder desarrollar políticas, implementar, evaluar distintos programas de nutrición. Muchas gracias. Muchas gracias, Erin, por haber realizado este compromiso y por haberlo anunciado hoy. Nos alegramos de oírla hablar de esto y seguro que aprenderemos mucho más en el N4G. Para la última presentación, me gustaría ceder la palabra al equipo de Uganda y me gustaría pedirles que hablen 1 o 2 minutos cada uno como máximo, o sea que por favor sean muy breves. No sé si me dirijo antes a doña Samalí, después al señor Ubaka o al revés. Lo siento, no les oigo. Las señoritas primero. Sí, empezaré yo. Bien. Voy a empezar yo. Seguimos
era de pobreza, o sea que somos dos aquí en la misma mesa y tengo que dejarme la mascarilla puesta. Y bueno, este es un webinario muy importante y bueno, es muy importante ver cómo invertimos en todo esto y cuál es nuestro compromiso. Me gustaría decir que todos nuestros datos en Uganda, especialmente en el sector sanitario, se interpretan y me gustaría mencionar que tenemos unos 28 indicadores en materia de nutrición que son integrados en el sistema de información de salud y en el sistema de distrito. Y con respecto a los recursos humanos, me gustaría decir que en nuestro sistema sanitario nos organizamos para tener un Ministerio de Sanidad a nivel central y después tenemos los hospitales nacionales, los regionales, los centros de salud y también tenemos la comunidad. Y en los hospitales generales y de ahí hacia arriba tenemos estadísticas y nutricionistas que se ocupan de los servicios de nutrición. Y los especialistas en estadística se centran en la gestión de los datos. ¿Cómo gestionamos esto? Bueno, los nutricionistas se encargan del diseño de la recopilación de datos, la interpretación de los datos, los distintos elementos, indicadores, etcétera. Y me gustaría decirles que ahora mismo estamos revisando nuestro sistema de información y estamos estudiando qué datos y qué indicadores deben ser prioritarios, cuáles son redundantes, si este es el papel de un nutricionista. Sí, disculpe, no quiero interrumpirla, doña Samali, pero por el tiempo que tenemos, podríamos escuchar a su compañero. Perdón, ¿podría hablarnos del compromiso de Uganda en el N4G? Ya sé que nos está hablando de lo que se está haciendo, pero nos gustaría hablar de, oír hablar de ese compromiso con respecto a los datos, por favor. Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias. Les hablaré del contexto. Los sistemas de datos en Uganda son híbridos y tenemos datos digitales agregados y nos centramos en mejorar el uso de datos, mejorando el acceso y queremos establecer un observatorio nacional que tenga un componente que se centre en la nutrición. Y es muy importante incorporar datos acerca de las aportaciones y, por ejemplo, la financiación, entre otras cosas, investigación, operaciones, datos académicos para poder presentar un marco analítico único para la toma de decisiones. También queremos estudiar la digitalización a nivel de paciente porque seguimos trabajando en papel. Y esos son los principales ámbitos en los que nos centramos, la digitalización en el punto de atención y la mejora del proceso de datos en esos procesos multisectoriales y la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer este compromiso y exponerlo hoy. Estamos muy emocionados de oírlo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a todos los panelistas por anunciar los compromisos hoy. Y siento la presión del tiempo, pero sabemos cuánto trabajo hay detrás de esto y estábamos muy emocionados por escuchar esto hoy. Mientras presento a los oradores, me gustaría hablar de este último ejemplo hoy de Nigeria que puede inspirar un compromiso de los datos que podáis hacer. Nos gustaría presentar a los oradores que cerrarán el evento hoy. En primer lugar, me gustaría
hablar de Patricia. Patricia es consejera en la presidencia de la República en la Costa de Marfil y también es coordinadora de las plataformas multisectorial y multiaccionistas. Es consejera del gobierno por el Centro Regional de Excelencia contra el Hambre y la Malnutrición. Es especialista en las políticas en materia de nutrición y ha trabajado durante 14 años en la nutrición. También es forma parte del Comité Ejecutivo Representativo de los Países Francófonos del Movimiento SUN. Patricia, la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí y me gustaría tomar esta oportunidad relacionada con los diferentes compromisos y las diferentes visiones. Y me gustaría agradecer también al gobierno japonés por organizar, y así como a las PIN. Me gustaría dirigirme también a los diferentes donantes, así como a la Comisión Europea y los diferentes representativos de los diferentes países, como India, Bangladesh, Nigeria, Uganda, Yemen. Y también me gustaría felicitar la experiencia compartida hoy y a la calidad de todas las presentaciones que hemos visto hoy en lo que se refiere a la gestión de datos en materia de nutrición. Que hemos visto desde un enfoque multisectorial, así como indicadores de presupuestos que serán implementados por ciertos países. Así que me gustaría, no seríamos capaces de seguir esos indicadores sin los datos. Y tampoco seríamos capaces de rendir cuentas, que creo que esto es un problema para poder poner en marcha en la cumbre de 2026. Así que esto es algo muy sensible cuando tenemos que compararlo a nivel humano y a nivel de país. Los datos necesitamos que los datos reflejen las diferentes realidades y hemos visto que necesitamos para poder aumentar la capacidad y la cadena de valor del dato para los diferentes sectores. Los datos que podemos ver en materia de nutrición, así como la descentralización y la diseminación de los mismos, necesitamos que empiecen para poder mejorar estas situaciones. Dentro del marco de los datos multisectoriales, también podemos observar que estos, junto con Nigeria, 9 países forman parte de estas plataformas de apoyo que influyen en la toma de decisiones en materia de nutrición. Todas estas plataformas necesitan ser implementadas para poder aumentar los sistemas multisectoriales. También me gustaría tomar esta oportunidad. Por favor, ¿puede concluir? Sí, estos compromisos que necesitamos que se tomen para poder mejorar en materia de nutrición. Me gustaría simplemente decir esto. Muchas gracias. Me gustaría decir que algunas malas prácticas pasan cuando estos datos no se implementan correctamente. También nos gustaría agradecer
a todos los accionistas para que hagan de esto una prioridad. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias, Patricia. Ahora me gustaría pasar a la despedida de Satoshi. Ya nos pasamos 3 minutos de nuestro tiempo. Muchas gracias por la paciencia. El doctor Satoshi es director de la División Política de Salud Global. También estuvo involucrado en la reforma de la OMS y también es un médico con un doctorado que ha completado 2 másteres de salud pública de la Universidad de Harvard. Este discurso será en formato de vídeo. Muchas gracias. Distinguished colleagues, ladies and gentlemen. Damas y caballeros, en primer lugar, me gustaría agradecerle a UNICEF, al Movimiento SUN, a DataDent, la UE y la Fundación Gates y a otros socios y a todos ustedes que se han juntado aquí hoy para debatir las iniciativas para fortalecer los mecanismos de supervisión de los programas de nutrición en el mundo. Estas experiencias que hemos compartido hoy, especialmente en India, Bangladesh, Níger, demuestran claramente que los datos de nutrición es una base fundamental para poder identificar las poblaciones clave que se deberían atajar, así como poder hacer intervenciones más eficientes. Todos sabemos que lo que se mide se hace. Con esto en mente, espero que tengan reflexiones valiosas y que hayan compartido prácticas para poder mejorar los datos en materia de nutrición. Mientras nos dirigimos a la cumbre de nutrición de 2021, es crítico que tengamos datos de buena calidad para poder medir el progreso para acabar con todas las formas de malnutrición. Esto es muy importante para que la cobertura de salud mundial sea una realidad y para poder conseguir sistemas más equitativos para todos. Les daré un ejemplo de Japón. De los datos en materia de nutrición, en los años, Japón ha trabajado para poder optimizar la nutrición y cómo se puede monitorizar a través de su población. Se estableció un instituto en 2014 que más tarde se convertiría en el Instituto Nacional de Nutrición. Este instituto contribuyó al análisis de los ingredientes de algunas comidas, así como la recolecta de datos y datos sobre la ingesta. Además, con encuestas, Japón ha podido acumular datos científicos, que es la base de la investigación de nutrición durante 100 años. Japón ha adoptado el ciclo PDCA, planear, hacer, comprobar y actuar para promover planes de nutrición de manera efectiva en el país. Esta experiencia es una de las razones por las que la rendición de cuentas y los datos en materia de nutrición es algo principal para acabar con la malnutrición. Necesitamos que los países y las organizaciones se comprometan para poder acabar con la malnutrición hoy y para las futuras generaciones. Estoy deseando darles la bienvenida en la cumbre en el 7 y 8 de diciembre, en el que hablaremos de cómo podemos acabar con todas las formas de malnutrición, aprovechándonos del debate que hemos visto hoy sobre datos y rendición de cuentas. Gracias. Thank you so much, for those words. Muchas gracias. Simplemente clarificar que el doctor Satoshi Eoz es el director de la División Políticas de Salud Global de la Oficina de Cooperación Internacional y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón. Simplemente me gustaría darle las gracias a todos los ponentes por haber participado hoy.
gracias a todos los que habéis hecho compromisos y que los habéis registrado y los habéis anunciado hoy. Fantástico. Y muchas gracias también a los organizadores del Grupo de Socios sobre Datos en Materia de Nutrición por haber organizado hoy este evento. Hay mucha gente para organizar este evento y me gustaría darle las gracias de manera personal. Creo que han hecho un trabajo fantástico. Simplemente para decirles que la grabación del webinario ya está disponible, pero las traducciones y las presentaciones y las preguntas y respuestas serán subidas en las siguientes semanas y pueden visitar la página web para más información. En lo que respecta a mí, he aprendido mucho hoy, así que ha sido un evento fantástico. Muchas gracias a todos por sus presentaciones y espero que tengáis un buen resto del día. Nutrition for Growth on December 7th and 8th. Thanks so much, everyone. Thanks for the translation. Muchas gracias a todos. Gracias a los traductores. Gracias. Que tengan una buena tarde. Adiós. Adiós.